Teacher, Hello. no sé si podría empezar conmigo, no sé si o lo va a hacer el grupo. No, no, no puede ser en grupo. Tiene que ser. ¿Quién estaba primero en la lista? Deja ver. Pues, permíteme. Sí. Ah, pues regreso otro momento. Ok, denos 10 minutos a Azucena, ¿ok? Denos 10 Bueno. minutos aquí con Natalie. Ok, very good. Ok, hola Natalia, ¿cómo está? Hola. ¿Escucha? No le escucho, tiene su micrófono apagado. Hola, Lucy. Hola, ahora sí. Hola, hola. Ok, ¿cómo se siente? Dígame, sea Pues, honesta. la verdad me siento bien, pero sí siento que hay un, siento que manejo los temas, sí, pero no al 100%, obvio, pero sí siento que me está costando, no sé, con lo de los verbos, con lo del docen. Okay. Entiendo cómo confundirlo, pero como le digo, sí voy entendiéndolo, pero sí me cuesta. No sé cómo Okay. explicarle, porque sí la verdad que cuando usted lo explica, le entiende en su momento. Tal vez lo que me está fallando es que yo sí no practico en el día, no me queda tiempo. Realmente no me queda tiempo. Entonces, pero a veces lo que hago es, he descargado la aplicación de Duolingo y me he puesto ahí cuando estoy en el carro, qué sé yo, un rato ahí me pongo a 15 minutos, por decirlo así. Okay. Eso es bueno para mantener como su mente también como absorbiendo un poquito de inglés durante el día. Eso es bueno. Aunque sea una palabra, una estructura. Okay. Let me see. Voy, quiero compartir la pantalla contigo. Vamos a ver lo de do and does. Okay. ¿Entendiste lo que yo les estaba repasando, verdad? Las preguntas con are, con do and does y con WH, ¿verdad? Unidad 1, unidad 2, unidad 3, ¿ok? Do y does es lo mismo, solamente que usamos do con los sujetos. You, I, they, we, ¿ok? Y usamos does con she, he, and it. Okay. Tercera persona singular. Después el resto no cambia. Do you like Mexican food? Do you have a family? Do you have a pet? Okay. ¿Me puede usted preguntar a mí algunas preguntas con do and does? Do you like pupusas? Yes, yes I do. Do you like San Miguel? No, I don't. I've never been to San Miguel. Okay. Okay, entonces aquí lo que necesitamos es un verbo, ¿verdad? Do you, y después necesitamos un verbo. Okay. Like, have. For example, hay otro verbo que usamos mucho. Do you, aquí, mira, por ejemplo, do you watch movies? Do you watch movies? Okay. Otro verbo, do you, y aquí, do you cook dinner? Cualquier. Do you drink coffee? Okay. Yo creo que a usted no le está afectando el uso de do or does. A usted le está afectando que no tiene verbo para completar la oración. No tiene verbos. Do you cook dinner? Do you drink coffee? Continúe. Okay. Trate de pensar en otra pregunta. Okay, este, do you like a cut the family? ¿Pudiera hacer eso o no?
Do I like to cook for my family? Okay. Do you like to cook the family? Okay. Very good. Aquí lo que necesitamos simplemente es do you, que va a ser si usted, y un verbo. Un verbo. Okay. Por ejemplo, si listen. Listen, ¿qué quiere decir? Escuchar, ¿verdad? Escuchar, entonces, sí. Entonces aquí le podemos decir. Do you? Do you like to use it in the car? Por decir así. Do you like? Or do you like music? No, olvidemos de like. Le estoy dando otro verbo que es listen. Do you listen to music? Okay. ¿Ve? Ahora pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque tuvo el verbo. Porque le dio el verbo. Ok. Le voy a dar otro verbo. Do you walk? Caminar. Caminar. El verbo walk. Ok. ¿Podría hacerme una pregunta? Do you walk in the park? Mm-hmm. Very good. Ahí está, ¿ve? La pudo hacer. ¿Por qué? Porque le di el verbo. Ok. Le voy a dar el verbo leer. Read. Do you read a book? Ahí está. Puede hacerlo. Ese es el problema. Que no tiene verbos para completar la estructura. No tiene el vocabulario para completar la estructura. Yo le di el vocabulario y pude completarlo. Sí. Okay. Pero yo no siempre le voy a estar dando el vocabulario. Entonces hagamos una cosa, Natalia. Su meta es incrementar vocabulario. Vamos a empezar con los verbos. Puede ser también cosas. Puede ser, por ejemplo, casa, carro, como digo, mascota en inglés, pet. Puede ser eso. Pero como aquí necesitamos verbo para completar esta estructura que estamos viendo ahora, entonces vamos a practicar verbos. Le voy a mandar una lista de verbos a usted. Bueno. Mándeme un mensaje al okay. WhatsApp, porque yo no tengo los números grabados así, por nombre con ustedes. Entonces, mándeme un mensaje y yo le voy a mandar una lista de verbos. ¿Okay? Y empecemos allí. Eso le va a ayudar mucho. Okay, teacher. Okay, very good. All right, excellent. Entonces, no sé, tiene otra pregunta. No tenemos mucho tiempo, pero dígame. Eso, teacher. Yo creo que eso es realmente lo que estoy fallando. Le voy a mandar un mensaje para que me pueda mandar lo que son los verbos y yo estudiarlos, ¿no? Y me aprendiendo ahí diarios, como usted dice, de 3 a 5 verbos diarios. Si usted, allí yo le di el verbo y usted completó la oración. Entonces, eso es lo que necesita. Yo le estoy dando regla gramática. Y usted tiene que suplementar eso con vocabulario. Ya si tiene el vocabulario y la regla, ya, allá la hizo. Ok, thank you. Okay, very good. Ok, I'll see you tomorrow then, ok? Have a good night. Good night, teacher. Ok, all right.
Hello, Azucena. Hello, teacher. How are you? I am fine. Okay. Tell me, ¿cómo le puedo ayudar? Sí, tengo solamente para aclararme bien en todo lo que estamos viendo. Uh-huh. Todos esos temas, a las finales, es como, son como que todas las formas de preguntar la misma cosa, por decirle algo. Uh-huh. Tal vez no la misma cosa, sino que porque generan diferentes respuestas. Si tú preguntas con el uh-huh. verb to be, are you a doctor? La única respuesta que puede generar es un sí o no. Uh-huh. O si preguntas, do you like coffee? La única respuesta que puede generar es un sí y un no. Pero entonces no podemos sostener una conversación más detallada porque todo va a ser sí y todo va a ser no. Ahora, yo quiero buscar información de la persona. Quiero saber dónde vive, quiero saber cómo se siente. Entonces yo ya no puedo preguntar como un sí y un no. Ahora tengo que hacer preguntas abiertas, WH questions. Oh, okay. Entonces yo solo puedo responder de dos formas, con un sí o no o dar información detallada. Okay, entonces eso es lo que nosotros queremos hacer. Uh-huh. Entiendo. Sí, esa era la... Uh-huh. Ok, por ejemplo aquí yo tengo tres diferentes estructuras. Esta sería la primera que vimos, que es el verb to be. Are you a doctor? Are you a student? La respuesta va a ser yes, I am. No, I am not. Después vimos preguntas con do. Do you like Mexican food? Do you watch movies? Do you cook dinner? Do you drink coffee? Okay. Igual, la respuesta aquí va a ser yes, I do, no, I don't. Pero ahora estamos viendo esto. What do you do? Where do you work? What time do you start work? Entonces ahora estamos viendo esta. Esta genera una respuesta con más información. Ya no es un sí o no. Ahora voy a generar información. La persona me tiene que dar información. ¿Okay? Entonces esas son las tres estructuras que hemos visto. Hasta ahora, en cuanto a preguntas. Uh-huh. Y podría mandar una captura de eso. No sé si... Un repaso. Voy a mandar un repaso. ¿Sabes lo que voy a hacer, Azucena? Ahorita te voy a mandar esto. No, está bien, pero voy a hacer un repaso de gramática, de lo que hemos visto. Okay. ¿Okay? Creo que eso les va a ayudar a mucho. ¿Okay? Ahora bien, aunque yo tenga las reglas gramáticas bien afinadas, no significa que voy a poder hablar, porque todavía me falta el vocabulario. Por ejemplo, acá, si tú ves en las preguntas con do, siempre hay un verbo. Watch, cook, drink, listen to. Entonces, si no tengo este verbo en mi vocabulario, me puedo saber todas las reglas. Pero si no tengo ese vocabulario, no voy a poder completar la oración. Entonces, ¿Qué son los verbos? O, puede ser verbos. O aquí, o también puede ser nouns, cosas. Por ejemplo, aquí, dinner, coffee, music, park, book. ¿Verdad? Entonces, puede ser verbo, puede ser vocabulario de cualquier cosa. Un verbo es un vocabulario también. Entonces, necesito las reglas gramáticas, pero necesito también los verbos. Ok. Teacher, disculpe que me salga un poquito del tema, pero quería uh-huh. comentarle algo antes que se nos vaya el tiempo. Uh-huh. Fíjense que yo el día de mañana tengo que quedarme en la empresa uh-huh. a trabajar ya hasta noche.
Entonces, yo he faltado creo que una clase y me he ido de minutos antes o he ingresado minutos después. Entonces, no sé, yo entendí en la primera videoconferencia informativa de que no, pues sí que aunque nosotros pidamos permisos, como que no van a estar muy válidos, por lo mismo, ¿verdad? Porque INSAFOR es el que lleva los registros y todo. Sí. Entonces, no sé cómo podría ser yo si solo conectarme y quedarme ahí o no sé. ¿Dónde vas a estar? En la oficina, pero voy a estar en conferencias. Mira, no, sí, es que como permiso no, INSAFOR no lo va a dar, ningún permiso. Tampoco nosotros, menos nosotros que solo somos una academia que está brindando el servicio por ellos. Lo mejor que puedes hacer es conectarte. Estar conectada, porque INSAFOR está viendo tus minutos conectado. ¿Okay? Pero si no le puedo responder o si no puedo ingresar a los grupos, o sea, dar respuestas, porque no creo que pueda. Sí, no. Mira, el sistema de Zoom siempre te va a mandar el mensaje para que vayas a los grupos. Pero si no podés por cualquier razón, entonces pues solo mandame un mensaje. Okay. Mire, teacher, ahorita tengo un problema con mi audio, tengo un problema con la internet, o estoy ahorita en una situación, ya. Yeah. Uh-huh. Solo para. Okay. Uh-huh. Sí. Sí, sí, porque se me va a hacer muy difícil estar ahí como, o igual cuando usted pase la lista, si le ofrecen teacher, o sea, no creo poder porque como son varias cosas en las que vamos a trabajar. Pero eso sería solamente esta semana. Solamente mañana. No, solamente el día de mañana. No, entonces no. Creo que ahí tú puedes, pues, ya para el viernes ya vas a estar más libre, ¿verdad? Sí, claro, y voy a tratar de ver la videoconferencia temprano el día viernes, pues, para estar ahí en secuencia. Ok, bueno, haz lo que puedas y si no puedes, pues, no te preocupes, ¿verdad? Que, sí, pero sí quería informarle aprovechando estos minutos. Ok, no hay problema, gracias. Ok, entonces voy a mandar algo, ¿verdad? Que les pueda ayudar, así como un repaso de cada estructura. Pero como tú ves aquí, pues también requiere la estructura y que tú vayas ampliando tu vocabulario. Okay. Porque eso te va a ayudar. Yo te puedo dar todas las reglas, pero no vas a poder hablar a no ser que tú tengas un vocabulario base también. Entonces, empieza a eso, ¿verdad? No sé, agarra la aplicación de Duolingo y empieza ya a verlo en nouns y empieza a ver verbs, ¿ok? Y eso te va a ayudar mucho. ¿Ok? Sí. All right, very good. Entonces, voy a dejar de compartir acá. Puedes tú salir cuando tú quieras. Y ahí nos vemos, ¿verdad? El primero de OK. Ya para el viernes ya estás más. Sí, claro, sí, como le comento, solo va a ser el día de mañana. Ok. Sí. Ok, right. Teacher. Bueno, pues. Gracias. All right, have a good night.